Estamos en comunicación ahora con Menfo Giardinelli, escritor y periodista, y que desde hace algún tiempo han conformado, ¿no?, un espacio que se denomina Manifiesto Público. ¿Es así, no, Menfo? Buen día, ¿cómo te va? El Manifiesto Argentino. Manifiesto Argentino. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Contanos de qué se trata. Bueno, el Manifiesto es un colectivo político, es un grupo que de gente que no venimos de la política, pero que, en fin, dada la circunstancia del país, ya hace muchos años empezamos a reunirnos. Esto empezó en 2002, después tuvimos un largo refugio y ahora hace un año y pico hemos vuelto, digamos, a la plaza pública, por decirlo de alguna manera. Somos un grupo de gente que somos profesionales, hay de todo tipo de actividades, hombres, mujeres, algunos muy muy conocidos, como puede ser el caso de Adrián Paenza, Tito Cosa, Fortunato Marimachi, Emilce Mole, demás, y otros menos conocidos, y que venimos haciendo un trabajo fundamentalmente de propuesta. Pensamos que la política argentina puede ir desmoronándose cada vez más hacia la no política, o sea, la antipolítica. Y este es un recurso profundamente fascista y no es bueno para la sociedad. La política, lo que hay que hacer con la política es reivindicarla y revalorizarla. Y nosotros pensamos que la única manera de hacerlo es por vía de propuestas. Y nosotros tenemos, básicamente queremos ser una usina de propuestas. Todavía no somos un partido político, no sabemos si lo vamos a hacer. No es nuestra urgencia, uh-huh, pero estamos haciendo política. Es decir, no somos un grupo de intelectuales declarativos, nosotros no, claro, hacemos diagnóstico, no hacemos historia, estamos haciendo política, estamos recorriendo todo el país, estamos ya en todo el país, prácticamente en toda la provincia de Argentina hay gente que se referencia en el Manifiesto. Hemos crecido, la verdad es que mucho, con propuestas. La propuesta fundamental es que hemos colocado en la agenda pública la necesidad de una gran reforma constitucional que saque una nueva constitución de origen popular, una constitución nacional que sustituya la democracia meramente representativa por una democracia participativa y que se ocupe de los grandes temas que son las grandes carencias de Argentina, la representatividad, uh-huh, y la justicia, que, claro, son los problemas más graves que tiene nuestra república. Totalmente. ¿No? Así que, y ayer estuvieron convocando justamente también a marchar y en la convocatoria en las distintas plazas. Y por la... hacemos sacamos documentos todo el tiempo, es decir, somos una oficina precisamente de propuestas en materia educativa, económica, científica, social, etcétera, y por supuesto acompañamos las grandes gestas. Y en la Argentina hay en este tiempo hay 4 o 5 materias que son centrales. Hoy la más urgente obviamente es la aparición con vida de Santiago Maldonado, que nos parece un punto basal de la política argentina para recuperar un terreno que desdichadamente se ha perdido ahora, que es tremendo, y que ya venía prefigurado con la prisión la absurda prisión de Milagros Sala. Pero no solamente casos concretos de Santiago, de Milagros, sino además todo lo que tiene que ver, digamos, con el quehacer cotidiano del país. Nos están dejando sin salud pública, es decir, están privatizándola y la sociedad no se da cuenta de cómo avanza la privatización de la salud pública. Están atacando la educación pública argentina de una manera que feroz, y los mentimedios, como le llamo yo, es decir, la mentira televisiva, la mentira de los diarios, es decir, el engaño permanente que se le hace a nuestra sociedad, oculta todo esto y lo oculta, lo distorsiona y lo macanea. Pero las tres grandes funciones de un Estado, que es, digamos, la misión de un Estado en el mundo, es cuidar la salud, la educación y la previsión social, y son los tres campos que más han atacado a estos tipos. De modo crear que la situación es muy, muy grave, ¿no? Uh-huh. Y para colmo, digamos, con una sociedad que está partida de alguna manera, sí, en tres grandes tercios, que
por momentos, bueno, que son, parecen ser irreconciliables, sí. Y la grieta no es entre dos, sino entre tres. Es que claro. Hoy en día tenemos por lo menos un tercio de la sociedad que apoya ese modelo y que está contenta y que quiere que esto siga y que, en mi opinión, por lo menos, es completamente, digamos, una perspectiva egoísta, racista, clasista, y francamente cuestionable. Claro, pero ahí, Mempo, fíjate vos, estos son datos de la realidad, bien lo marcás vos, con una gran adhesión, lo que están marcando las encuestas, lo que fueron las PASO en distintas provincias. Bueno, es un tercio de la sociedad, Gustavo. Ahora, fíjate vos también que acá hay una ausencia de una dirigencia opositora, realmente, que esto es lo que hay que recrear en la Argentina en forma urgente. Daría la impresión que en la oposición los sectores que se dicen de la oposición, cada uno anda por su lado y son pocos los que se expresan como opositores, ¿no? Yo no diría que cada uno por su lado, lo que sí digo es que, digamos, si hay un tercio que apoya ese proyecto neoliberal y hay seguramente un tercio que apoya o acompaña el proyecto, llamémoslo peronista o kirchnerista o pan peronista de distinta manera, que es otro tercio, y hay un tercio de la sociedad argentina que está muy a la defensiva, que está muy desengañado, que es el que de alguna manera va determinando, va funcionando como fiel de la balanza. Yo creo que hay que trabajar mucho ahí. ¿Y cuál es el trabajo? Trabajo básicamente educativo, incluso educativo en términos no solamente de instrucción pública, también eso, pero además de educación democrática. Y ese es un problema muy grave, porque acá está el papel de los medios, que es feroz, son los verdaderos, los que realmente presiden la República. Es decir, estamos gobernados por un sistema multimediático que es feroz, completamente, es perverso, digamos. Entonces, esto es muy grave, porque la sociedad está en esa manera, en una gran partición, pero lo que no está teniendo es posibilidades reales de poder pensar. Y nosotros estamos tratando de que hay que ayudar a la sociedad a pensar, y para ayudar a pensar a alguien tenés que darle ideas, tenés que hacerle propuestas concretas. Sí, obvio. Es decir, y nosotros tratamos de no ni condenar ni ensalzar a ninguna dirigencia. Pensamos que hacer política de una manera diferente consiste y parte fundamentalmente de hacer propuestas. Nosotros, cualquiera que lea el ideario del manifiesto argentino, va a ver que es completamente diferente. De eso no había en la Argentina, lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en el blog, en página web, es decir, cualquiera pone manifiesto argentino en la web, lo encuentra. Y eso es lo que ha permitido que fuéramos creciendo tanto, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Claro. Y bueno, ahora nos hacemos cargo de eso y veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Bien. Pero tenemos una gran tarea para hacer, y además muchos somos ya veteranos, además vemos que estamos, digamos, ni venimos de la política, ni vamos a la política. A ver, una cosa que digo, ninguno de nosotros ha sido ni funcionario, ni prebendario, ni ha recibido un centavo del Estado, jamás, nuestra vida. Yo en 70 años que tengo ahora, jamás tuve un centavo de nada que no fuera mi trabajo como escritor o como periodista. Y eso lo digo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad también. Totalmente. Mempo, bueno, un gustazo, ¿eh? Vamos a seguir comunicándonos para conocer, sobre todo para abrir el debate y abrir muchas mentes, que es necesario hoy. Y echarle un ojo a los ideales, te va a sorprender. Bueno.